va a impugnar la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema. Paula Olivetro es diputada nacional de la coalición cívica ARI. ¿Qué tal, Paula? Jorge Lanata, soy. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Contanos los motivos de la impugnación. Bueno, nosotros hace muchos años que venimos impugnando al juez Lijo. Hicimos una presentación en la justicia federal por entorpecer causas y por su situación patrimonial, que fue archivada. Y después hicimos dos presentaciones ante el Consejo de la Magistratura que nunca se trataron. Principalmente, no solo por sus características, porque es un poco raro decir que vos querés hacer un cambio cuando nombrás a la Corte uno de los máximos referentes de Comodoro Py, sino por la causa YPF, que para nosotros es una causa que se durmió y que al no haber sido investigada nos deja a los argentinos en una situación absolutamente desventajosa en el proceso en los tribunales de Nueva York. Sus vínculos empresarios, sus vínculos con Lorenzetti, su forma de manejar las causas que implicaban tener 14, 15 años una causa abierta y cerrarla, o en el caso, por ejemplo, ¿te acordás de lo que fue la causa de Van der Brule? Ustedes lo han investigado, claro, también. Sí, sí. Haber sido quien mandó la causa Formosa, amparando a Gilles Frank. O sea, hay un montón de elementos que para nosotros implica que no está apto para ocupar un sillón tan importante como es el de la Corte Suprema, porque además hay una sociedad que estaba pidiendo un cambio, que estaba pidiendo mejorar la justicia, que estaba pidiendo acercar el servicio de justicia, y no puede ser que la persona que designen sea parte del sistema que la sociedad rechaza y que nosotros hemos combatido durante muchos años. Jessica. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué crees que hay detrás de esta postulación? ¿Por qué Milei elige como candidato a Ariel Lijo? En términos políticos. Mira, es una persona con vínculos con un sector empresario muy importante. De hecho, vos fijate que en la causa YPF estaba clara la responsabilidad de los Eskenazi, aparte de los Kirchner, de Kicillof y demás. Aportamos un montón de pruebas que mostraban cómo fue el tema de las utilidades, cómo fue irregular ese proceso y nunca se investigó. Y eso implica que vos tenías la pata política con el kirchnerismo, pero tenías la parte empresaria. Creo que tiene vínculos con el kirchnerismo, eso es evidente. Mariano Recalde no movió una sola hoja en el pedido de juicio político que nosotros le hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Y si vos presentás a un tipo así, con esos vínculos empresarios y políticos, uno de los referentes máximos de las causas de Comodoro Py, porque vos tenés un acuerdo con el kirchnerismo que te va a garantizar el número para que esta persona sea finalmente electo o sancionado su postulación. Y vos empezaste a tener algún tipo de conversación, por supuesto que ahora Juntos por el Cambio no existe más como tal, pero entiendo que no ha caído bien en sectores del radicalismo, tampoco a Macri, particularmente. Tiene la causa Correo también hace mucho tiempo. Uh-huh. Mira, yo hay gente que no entiendo. Antes se indignaban por la República y la Constitución y estábamos todos en un mismo frente, y después no te bajan cuando tenés que pelear la fórmula de las jubilaciones o ser muy clara qué justicia querés. Entonces, yo espero que si tanto hablamos durante tantos años que nosotros éramos el cambio institucional en la Argentina, desde nuestras bancas defendamos lo que siempre dijimos que sosteníamos. Y estoy sorprendida por Milei, que pone a alguien de la casta judicial como, porque hay un montón de juristas independientes, como su referente en la Corte Suprema, o propone al doctor Lijo en la Corte Suprema, pero también estoy sorprendida por el silencio de muchos, de una parte del periodismo, del radicalismo, del PRO, o sea, todos se callan. Entonces, me pregunto, si hubiese sido Cristina la que lo hubiese postulado,
qué actitud hubieran tenido. O sea, uno no puede ser más o menos republicanista, más o menos defensor de la Constitución, más o menos institucionalista, según te acomodás conforme quién gobierna. Cuando vos tenés principios, los tenés que defender siempre. Si no, sos una persona que no es lo que se muestra. Y eso yo tengo bastante desilusión, porque viste cuando Elita decía la otra vez, es verdad, bueno, puede estar más o menos embarazado, ser medio corrupto o medio republicano. Entonces, creo que había una oportunidad muy buena para poner gente en la corte que sea pluralista, progresista, que piense... De Loredo, que es el presidente del bloque radical, propuso, bueno, él no tiene que proponer, simplemente tiró la opción de que para la postulen no a Carrió. Hizo eso. Para no hablar del hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Creen todos que somos tontos. Entonces, que diga qué piensa el radicalismo de la postulación de Ariel Lijo y de la postulación del otro jurista, porque así es como uno encara las cosas políticamente, de cara a la sociedad que vos representás. Ahora, uno también tiene que tener coherencia. Si nosotros hemos presentado denuncias penales, denuncias ante el Consejo de la Magistratura, tenemos la responsabilidad de decirle a la sociedad quién es la persona que presentó Javier Milei para la Corte Suprema. Y después los senadores tendrán que ver qué tipo de justicia quieren. Ahora, no hicimos lo que hicimos defendiendo la justicia independiente el año pasado ante las embestidas del kirchnerismo a la Corte, para que después termine siendo un cambio que nada cambia. Es muy ingrato, es muy desilusionante. Marina. Paula, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Comparto esto que decías, que hay mucho miedo de hablar del hijo, ¿no? No entiendo muy bien por qué, sí. O sí, lo entiendo, y vos dabas algunos ejemplos de su praxis, y bueno, acá Rolando ha traído, por ejemplo, la causa de las marcas Maradona, cómo hizo todo lo posible alegando jurisdicción para convertirse en fuero de atracción, y uno puede ser un poco suspicaz al respecto, o la causa Cositorto cuando, digamos, propuso la figura del lavado de dinero, cuando claramente no es la figura central en la causa, para quedársela. Bueno, nada, hay un montón de ejemplos y te pregunto, si querés un poco más general, porque en lo del hijo recontra coincidimos, ¿un juez de Comodoro Pi es lo que corresponde para el máximo tribunal de justicia? Si querés hacer un cambio, no. Si querés hacer un cambio en serio, no. Buscate a alguien que no esté contaminado en lo que implica la justicia federal argentina. Claro. La justicia federal que nunca encuentra el capo del narcotráfico, que nunca investigó el crimen organizado. La justicia que miró para otro lado mientras afanaban el país. Y eso no es solo el doctor Lijo, o sea, toda la justicia federal argentina. No quiero generalizar, pero te diría el 80%, y Rolando lo sabe mucho más que yo, sobre todo en causas de narcotráfico, no puede explicar cómo viven. Y vos querés hacer el cambio con lo viejo. O sea, y hay un sector que justifica porque no son los kirchneristas los que lo están haciendo. Y bueno, a mí que me expliquen por qué jamás se instruyó, amparado por el kirchnerismo, las distintas juicios políticos que se han pedido a los jueces federales en la Argentina. Nosotros nos cansamos de pedir juicio político por distintas causas. Ahora bien, ¿qué otra fuerza política hace eso? Ninguna. ¿Y sabes por qué? Algunos dirían porque no son valientes, o otra palabra más popular. Pero es porque tiene costos enfrentarte con determinadas personas. Entonces, es todo, viste, en la política líquida y en los valores líquidos, enfrentarte con determinadas personas con poder en serio, que no es un poder que se renueva cada 4 años, tiene costos, y hay muchos que hablan muy lindo en cámara, aparecen muy lindo en Twitter, pero no están dispuestos a hacerlo. Y hay otros que terminan pactando. Entonces, yo creo que acá, sabiendo que el kirchnerismo tiene un número muy importante en el Senado, hay un acuerdo con el que siempre hacen todos los acuerdos, que es el doctor Ricardo Lorenzetti, que es un juez
muy político dentro de lo que es la Corte Suprema. Si no, no se entiende. Así, la descripción que hizo Rolando, que vos me dijiste, Marina, yo no la escuché, pero sumarle la causa Siemens, sí, claro, sumarle YPF, ¿sabés la frustración? AMIA. Nosotros presentamos AMIA, ¿viste? Sí. Pero sobre todo, si acá en la Argentina se hubiese sancionado a los que afanaron con YPF, hoy la situación nuestra en Nueva York sería distinta a la defensa de los intereses argentinos. Y ese juicio lo van a pagar nuestros hijos y quizás nuestros nietos. Y eso fue por la falta de justicia, donde te pueden afanar 14 mil millones de dólares en la Argentina y nada pasa. Entonces, No, sí. No te quería interrumpir, Paula, pero te quería preguntar un par de cosas. Primero, ¿cuánto te parece que crees que incidió en la decisión de Milei para elegir al hijo el hecho de que Mariano Cuny Olivarona, su actual ministro de Justicia, haya sido abogado defensor del propio hijo en las denuncias que le presentó Lilita Carrió por sus vínculos con Néstor y Cristina Kirchner y con Julio Devido? Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cuál es el rol en el accionar de Ariel Lijo como juez de Freddy Lijo, del hermano, que fue denunciado en su momento por enriquecimiento ilícito, por manejo ojos, sí. irregular? Sí, quería que cuentes un poco toda esa trama de la vida del hijo, lo que tiene que ver con su hermano y sus vínculos con Devido. Mira, lo de Cuny Olivarona desconozco. Sí sé que Cuny Olivarona fue el abogado del hijo en muchas causas, como Cuny Olivarona fue abogado de un montón de personas que yo jamás como abogado hubiese defendido, sí, porque todos necesitan defensa, pero vos decidís de defender a algunos y no defenderlos. Pero esas son las características, ¿viste? La casta es selectiva de acuerdo a que te doblegás, ¿no?, o no te doblegás. Sí, Alperovich. Sí, a bandas de narcotraficantes también, sí, como abogado penalista. Pero uno decide. Pero bueno, eso es una cuestión más personal que de pruebas que nosotros tenemos que aportar. Cómo la UIF no está interviniendo en algunas causas, cómo la Oficina Anticorrupción es que sí, como que no, cómo Rodolfo Barra, el procurador, le hizo un dictamen a favor de Cristina Kirchner y aún así es procurador de la Nación. Y es todo un sinsentido con un sentido. Con relación a Freddy Lijo, mirá, aparentemente ellos no tienen relación o dicen que no tienen relación, eso no lo sé. ¿Quién es Freddy Lijo? Freddy Lijo es un operador judicial, una persona que se hizo tremendamente millonario, es una persona que era el intermediario de los empresarios y de las personas investigadas con los jueces federales, una persona íntimamente relacionada con Canicoba Corral en los negocios y con Guillermo Escarcela, que es un otro operador judicial que fue funcionario de Daniel Scioli y también socio de Canicoba Corral. Y es una persona que ha sido denunciada por su esposa, que se presentó en el Consejo de la Magistratura aportando incluso números de cuentas que nunca fueron investigados. Después entiendo que la ex esposa se retractó y vaya a saber por qué, pero sí aportó un montón de documentación en su momento. Tenía un Aras, ¿verdad? También un Aras de sí, Aras la Generación. Sí, es una persona que nosotros hemos probado en una causa relacionada con Olazagasti en la compra de algunos medios de comunicación, una persona tremendamente relacionada, poderosa, y cuya causa fue cerrada rápidamente y nunca se investigó. O sea, en la Argentina vos te podés hacer rico en 4 años, pero rico, aras, mansiones, avión privado, y no pasa nada. Pero el kiosquero no paga ingresos brutos o no paga la AFIP y le cierran el kiosco. Estas son las cosas que realmente tenemos que cambiar. Gracias, Paula, por la comunicación. Paula Oliveto, que le hablaba, diputada nacional de la coalición Cívica Ari. ¿Milei tiene?